はもう死んでいる。 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al, bueno, llamado a esto el Bulldog Observador. Podría haberlo llamado el Bulldog Show o el Bulldog Algo. Bueno, no sé, a lo mejor lo no cambio de nombre, pero se me ha ocurrido porque yo he estado pensando cómo comunicarme con vosotros, porque hay muchas cosas que a veces os quiero explicar y, y hay 50.000 vídeos y queda todo disperso en varios tweets, en varios vídeos, en varias cosas. He pensado, ¿por qué no haces una especie de, de, de programa, de espacio en el que lo juntes todo o seguro que me dejaré cosas? Pero al menos que esté bastantes cosas juntitas, ¿no? Y aparte sirva rollo rollo modo entretenimiento, modo tal. Y además podemos hacer cosas como ver vídeos, reaccionar a vídeos, ver cosas de otras cosas, post, dibujos, comentarlas así en directo. No sé, he pensado que vamos a probar, vamos a experimentar. Y bueno, yo doy la matraca también, en plan, He pensado hacerme una newsletter, es probable que todavía. Haga la newsletter, ¿qué os parece? Bueno, si podéis, me lo ponéis en los comentarios porque va a ser muy útil, ¿no? Si os gusta este espacio o no y tal. Yo voy a charlar a charlar aquí como no haya mañana. Sería como escuchar un podcast de yo explicando movidas, pero bueno, si os asomáis en si este reojo, veréis cosas en la pantalla. Que es lo primero que vemos. Acabó la campaña de crowdfunding de Coroque y el espíritu bajo la montaña ha sido una campaña curiosa y peculiar porque nos ha caído en mitad del coronavirus entonces no sabía cómo iba a pasar la cosa el valle en el que se suele caer todas las campañas a mitad de campaña fue muy largo Dimos, no vamos a salir de aquí alargamos el plazo y lo que hicimos es que Spaceman confió en nosotros en lo que había tirado y puso su parte de la producción porque entre todos los gastos, lo podéis ver en la web, lo podéis aprender, unos 14.000 euros en los gastos que corresponden a la producción, impuestos y demás, imprenta, traducción en varios idiomas, todo el, su trabajo, toda la plataforma, todo lo demás. Y nosotros bajamos un poco nuestro pago inicial. ¿Vale? Pero confiando que luego pues, con los royales y demás. De todas formas, la web sigue abierta. Veis que la veis que habíamos intentado llegar a 35.000, pero ahora estamos en 38.374 cuando ahora hago esto. Tenemos un 10% más. Perfecto. A ver si podemos conseguir llegar al precio de producción. Porque ese es un precio, los 35.000 euros, que nos permite a nosotros trabajar de forma tranquila el año y algo que nos lleve a hacer esto. Y a Spaceman trabajar y preparar todas las cosas y tener todo el material preparado sin tener que a, a apostar. Bueno, es una forma de apostar de que sobre todo, sobre todo de lo que los autores trabajamos a gusto y trabajamos con un sueldo digno. Trabajando desde aquí, vale. Eso es el mensaje, pero que creo que lo entendáis: que parece una cifra elevada, pero la que no es normal. Son esas cifras de 3.000 o 4.000 en el que solo se paga la imprenta y poco más, o a veces ni eso, no. Pero bueno, cada uno apuesta por su modelo. Yo digo: si es este, es un formato, es decir, vamos a pedir lo que creemos que debemos pedir para poder vivir un año y medio, hacer cuentas, dividir lo que queda entre un año y algo que lleva realización, a llevar lo que se va a llevar a tirar Jonathan por estar horas y horas y horas ahí encerrado, y bueno y escribir la movida. Pero bueno, no venía por eso, pero simplemente quería deciros y daros las gracias. Daros las gracias por haber estado ahí, en 626 aportaciones, pero además yo sé que hay gente que no ha podido por un motivo por otro, pero nos ha apoyado, nos ha apoyado compartiéndolo, enseñándonos a sus amigos. Lo hay gente que hicimos el concurso de dibujos, ya, ya os en un vídeo, pero es maravilloso, eh, o sea, una de dibujos y dibujos y dibujos y dibujos y dibujos. Maravilloso. Y os quería enseñar, a la, ya que estamos aquí, os era una cosa, una pequeña curiosidad. Este es mi hijo, este es coroque, este es cripto. Ya sabemos que como estaba encerrado, pues los profesores mandan cosas, tareas y demás. Y a mi hijo, una de las tareas que le mandaban, que tenía que devolver para que ellas puedan evaluar y que está haciendo cositas y demás. Manejo el lenguaje, bla, 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 bla. Pues mi hijo, sin que yo dijera nada, decidió, como el día anterior, fue, esto fue el día después de haber conseguido de coroque, mi hijo decidió, pues. Voy a hacer... Mi noticia va a ser que habéis conseguido coroque Y hice este vídeo que me parece que lo puedo compartir con vosotros. Porque va a hacer gracia. Y yo no te lo había visto, pues, pues también le da gracia. Y miremoslo. ¿Qué? Estoy aquí desde Barcelona. Soy Paul Busquet y estoy con mi compañero. Ayer, el día jueves 2 de abril. El famoso accionista, y Busquet. El famoso dibujante, yo me tengo Consiguieron la financiación de 35 mil euros para Coroque 2 en esta ocasión queremos explicaros la plataforma en la que lo consiguieron spaceman project incluso con el coronavirus consiguieron subir su cómic eso es más extraño porque han conseguido más dinero con el coronavirus que sin coronavirus será porque están van en casa o será porque sí, no me despido aquí con mi compañero Crypto. Eh, nos vemos en las noticias de mañana. ¡Adiós! Bueno, me recojo la baba y esas cosas. <laughs> quería compartir con vosotros. Ya lo habéis visto a mi hijo más veces en, en, en otros vídeos y demás. Y después de esto, os quería enseñar un vídeo que nos llegó casi al final, por sorpresa. Que fue cuando, cuando Jonathan subió esta página, la que estáis viendo ahora en pantalla. Esta, precisamente, que es la página número uno. Hubo un amigo que lo vio y dijo... Voy a apoyar muy fuerte la campaña. Voy a hacer esto. Y ese amigo no es otro que Rock. Yo quería enseñar lo que lo habréis visto ya. Pero quiero que quede aquí también grabado todo juntito. Porque me gusta. Me, nos hizo mucha ilusión. Y a ver si lo vemos. A ver si llego. Estas son todas las actualizaciones. Todas las actualizaciones de después. Eh, igual me he pasado. Me lo he pasado. ahí está aquí está Rock en todo su esplendor Había. estamos encantados muchísimas gracias rock guapo eh, eso y ya sabéis que os creo que seguirán preventa hasta que salga y, y podéis seguir comprándolo tenéis las cosas ahí también creo que tenéis el story war y lo demás y, 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 y nada eh, tardemos un año y poco esperemos lo más rápido posible eh, ya estamos en ello a tope y, y nada ahí está, ahí está. gracias por apoyarnos podéis seguir apoyándonos para que lo que vaya más y yo creo que con todo ese apoyo, y si todo funciona guay, a ver si puede haber más hay gente que hay gente que quiera más coloque, a ver si es posible. Ya lo veremos. Y más cosas, más cosas, tengo que apuntado todo para no olvidarme, aunque seguro que me, me olvidaré de cosas. Prox, Prox, te veo que comencé hace mucho tiempo a publicar online con un buen amigo Yayu, en el que un, hay unos recaudadores de impuestos en un mundo fantasía, con animalillos así y tal. E hicimos un montón de páginas. Ya manejó porque unas pocas, pero una tirada cortita. Y ahora vuelve para todos vosotros aquí en la página de la gran F, en la Fandogamia. Entráis en la web que es fandogamia.com. Le dais aquí al segundo. A Fantener Web Comics. Y podéis leer las otras cosas también. Esto de Guillermo siempre suele ser muy gracioso. Vale, pero aquí veis el, el, el icono este de, de Prox, luego leéis lo otro. Luego ya leéis a por lo otro. ¿eh? Tenéis aquí nuestra serie. Cada martes y cada jueves, como pone aquí. Me qué guapete, me ha dibujado Yayo. Aquí está Yayo. Y tenéis una página cada martes y cada jueves. Está remasterizado, ¿eh? Ha arreglado cositas. Y luego seguirá más allá. Y ya veremos próximamente lo que le depara a estos personajes. ¿Vale? Por favor, si os gusta y queréis apoyarlo, pues nada, podéis aquí. Mira, comentar comentario que no he visto. Hostia, pero se ha resucitado. Luego, mira, podemos contestarlo en directo. En directo. Si puedo, y no sé por qué, no sé si tengo la cuenta en la cosa esta de discos. Pero bueno, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Me a decir que no, y vais, vais a ver un, un fail en, en directo. No, ¿cómo es esto? Sí, muchas gracias. Eh, bueno, da igual. Y lo contestaremos luego y esas cosas pues nada, aquí nos tendréis cada martes y cada jueves darnos si os gusta darnos un, aunque sea un like de estos, un love o lo que sea y, y si lo compartáis y cada vez más gente lo conoce pues mejor, para que tengamos más ganas más motivación, la gente lo conozca y podamos hacer más historias, ¿no? que en fin de cuentas es lo que queremos más cosas, eh, recuperé yo hago unos vídeos para internet que se llaman dibujante, que es una, es una cosa que ya va un poco en mi cabeza pero no empecé a hacerlo hasta que vi ahora Sago haciendo su MAMBEN o como se llame que cogía dibujantes para que ellos tienen más medios un reality sobre dibujantes que están 24 horas grabándoles en su estudio normalmente cuando hay una entrega final porque si sí mola más hay más alceo más movidas más agitación aunque para ellos tener cámara grabando entonces él lo mira lo tal y luego va queda con él y lo comenta no qué tal qué pues yo yo a lo barato a lo, esto yo cojo a lo punky como todos mis vídeos Voy a sus casas, casas de los dibujantes, amiguetes, y hago en la primera temporada, fui a ver a Recarefa, a Pedro J. Colombo y a X-Car Maravida. Y en esta segunda temporada empecé con Jonathan, ¿vale? Justo antes de empezar a hacer el coloque. Y en este fui a visitar a Viator. Y lo tenéis aquí en mi canal de YouTube. Buscáis dibujantes en las barra de YouTube tuve un tu, creo. Luego recordaré todas las redes sociales y demás. Y aquí tenéis a, a Bea en su estudio, en su, lo que hecho? sus truquitos, Pero sus cosas de y demás. Conozco, aquí no la tenéis. Dura una horita y seis y sí, a mí me parece dibujado, muy interesante. Dibujado, a mí, de, de todas las movidas que hago yo, me parece lo más interesante ver cómo los demás hablan y, y no sé. Mejor una entrevista diferente a la habitual. Me olvidaré de preguntarle cosas interesantes, pero le preguntaré otras cosas que vemos gente que estamos en el gremio y, y demás. Mm, aquí la tenéis para vosotros y la podéis ver aquí en, en YouTube. Bueno, creo que estos son todos los anuncios que tenía que haceros. Yo, todas las últimas novedades mías. Ah, bueno, sí, importante. Eh, y vamos a hacer una con ahora gigamesh en, en la sesión las sesiones de con gigamesh que ya sabéis que cada mes en principio íbamos a hacer una bulldogcon allí en directo pero luego queda mira lo, podemos, lo podéis ver aquí en si vais al buscador de buscáis librería gigamesh tenéis aquí gigamesh vale entráis aquí mmm, y tiene 676 vídeos vale aquí tenéis la última que hicimos que es una bulldog con especial... ¿Por qué se habla de algunos cómics y de otros no? Y yo la recomiendo porque hicimos cosas muy interesantes. Una hora cuarenta y cinco, fue bastante larga, con un estrada y con José Antonio Serrano, y hablamos de muchas movidas, de, de eso. ¿Por qué, ¿Por qué se hablan...? Bueno, José Antonio la quiso llevar al campo de qué podemos hacer nosotros como autores y como editores para que abren de nuestros cómics. No, no tanto como en plan, ¿por qué se olvidan de unos y de otros no? Que es lo que yo quería preguntar. Y entonces, y la anterior, hay otro vídeo todavía... Del anterior, que el anterior fue sobre ilustrar juegos de mesa, ¿vale? Ilustrar de... Porque hay una cosa como muy romántica, de, de, de cómo mola. Y ahora hago muchos dibujante de juegos de mesa. Y ¡Wow! Si yo tengo un juego de mesa, pues ya ve que yo te lo ilustro y tal, porque parece como muy bonito, ¿no? Lo vemos como una cosa Pero hoy, ¿cuál, ¿cuál es la realidad? ¿No? ¿Cómo, cómo realmente es algo tan guay? Eh, ¿Cómo es la precariedad? Es una cosa ahí súper lujosa y demás. Entonces ahí lo hablamos. Estoy buscando el vídeo, pero es que hacen tantas actividades que estará para que enterrada, pero bueno, si ponéis Bulldog Con y demás, las unos los invitados de lujo, tuve a Iván, ¿no? que trabaja diseñando y maquetando cosas de juegos de mesa y demás, tenemos a Jonathan también, se vino porque ha trabajado en algunos juegos, y luego estaba Albert Montes, que también ha ilustrado algunos juegos y es un jugón y demás, y luego estaba yo, ¿no? A ver si estamos ahí hablando, yo creo que me lo he pasado ya o o igual no sé sí, porque esto ya hace un año no se me ha ido se me ha ido la mano ahí lo tenéis buscarlo y luego si os interesan otras charlas tenéis aquí un pozo a la gente que no sabe qué hacer en el tiempo de Corona tenéis aquí vídeos y vídeos de presentaciones que seguro que habrá alguno que os interesa o, o no pero algunos no evidentemente porque es tanta cosa hay para todos los gustos no ya sabéis entonces el con el con volveremos a celebrarlas cuando podamos estoy pensando de poder igual celebrar alguna virtualmente ¿no? sería guay ¿no? estos días alguna entrevista a alguien o algo lo que no me gusta es es estas entrevistas que hacen a todo el mundo en stories de Instagram que desaparecen en el tiempo entrevistas de una hora que a lo mejor cosas súper interesantes con gente y todo eso solo dura 24 horas ahí ¿no? es como una performance y tal ¿no? pero yo creo que pues una pena ¿no? que no se queda ahí que igual estoy hablando aquí pero que a veces que he intentado hacer directos en Instagram se me borran y no sé si esta gente lo tiene ahí puesto para que queda pero no creo que no porque porque yo decir decir no no 24 horas lo tenéis 24 horas y, y se acabó pues eso y luego cuando pase todo espero cuando pase pronto todo eh, intentaremos hacerlas en varios sitios en más ciudades en otras librerías no solo en giga no quiero que vuelvan al guldocum porque me parece un espacio chulo y de momento las voy haciendo crecer poco a poco de momento las dos primeras han sido solo una charla la siguiente iba a ser un poco más guay porque íbamos a, a hacer un, un, un club de lectura virtual. Que aún, estamos, aún será, será el primer club de lectura virtual por lo poco que podamos. Será el, el, el fancine Ask, que se acusaba de sobre su historia de Diana y de ella. Y es muy interesante. Es un fancine super chulo, súper chulo, súper chulo. Y queríamos, bueno, quería yo hacer una charla. Me planteaba de que, aparte aparte de la charla, pues hacer más sesiones, ¿no? Hacer primero un club de lectura virtual. Pidiéndos que os lo leyerais, que mandáis vuestras preguntas o que en directo las podáis hacer, las preguntas si queráis, como, como vosotros veáis, pero creo que podéis ser una cosa muy chula. Quiero añadir más cosas, quiero añadir una cosa que ya hicimos en anteriores entregas, que es lo de las presentaciones de relámpago, ¿no? Que como que en 10 minutos presentar, pues yo sé, 15, 20, 30 de veo, ¿no? explicar lo básico y que la gente se quede con ello y que lo podáis comprar ahí o que lo podáis comprar en, en, a ellos mismos, a los autores directamente, a las editoriales, a las librerías, a. Donde sea que lo tenga, ¿no? Pero que, que haya espacio para, para presentar cosas, ¿no? Y además ahora que están cerrando tantos salones por el, el culpa del corona y, y antes del corona ya, ya se oían rumores, ¿no? De eventos que ya no se hacen, ¿no? Bueno, no es un ningún re evento. El Kabum se ha ido ya, ya. No sé si volverá, pero es una pena, ¿no? Porque el Kabum da espacio a mucha gente que, que difícilmente a lo mejor podría tener un hueco en otro sitio, ¿no? Entonces, con quiero que vayan a tope y con más sorpresas y cosas y y por qué no alguna publicación especial dedicada solamente a... a la bulldog. Y ahora he pensado que igual en directo Podríamos hacer una especie de zapping, ¿no? Una especie de zapeando. Y viendo, bueno, no solo aquí, pero viendo en Instagram. Cosas chulas, ¿no? Que veamos y, y, y comentaros aquí en directo. Bueno, en directo no, porque no es en directo, eso lo abro yo. Pero a ver qué reacciono, ¿no? Aquí tenemos a José María Llue que está haciendo sus sus prototipos, y ya te dibujado, no o sé a qué dibujaba, ¿no? Bueno, tenemos aquí las cositas, de... vemos muchas cosas del corona, pero cosas chulas por aquí, bueno, hay gente que parece que no pasa nada y siguen anunciando sus actividades y tal. Samo, eh, Samo sus historias, yo las recomiendo mucho, ¿eh? seguirlo en internet, en el Twitter, en arroba Samo, creo que es guión bajo l. aquí lo tenéis, y hace historias muy interesantes sobre lo que haya... Lo... Cosas que pasan, no sobre Corona, está sobre, sobre estar en casa y encerrado, pero suele hacer cosas muy interesantes que recopiló se todo A ver si lo, lo voy a recopilar. ¿no? Tenemos una encuesta aquí de Faldo El formato digital. Aquí, un bonito debate hoy en día. Si, no sé si la, la industria digital va a seguir ahora más a tope o menos, o va a crecer o va a bajar. Por ejemplo, ahora que vamos a estar, llevamos tantas semanas aquí encerrados si y vamos a tener más semanas si la gente empieza a consumir en digital o, o sigue prefiriendo el método de Jack Sparrow no, porque siempre están ay no, yo me lo bajo pero luego me lo compro sí, sí, es un saludo a los cinco que lo hacéis y los precios, ¿no? los precios siempre son un gran, un gran que noción hostia, ¿cómo puede ser tan caro un cómic en digital que en papel? bueno, no debe ser bueno, tan caro es que siempre valoramos mucho la fabricación y no la creación porque al final lo más caro de un TV, lo que lleva más tiempo, por ejemplo, en un álbum europeo, casi se ha tirado 15 meses dibujándolo y, y no sé cuánto tiempo escribiendo, según el caso, eh, eso tiene un, un dinero que no lo pagas con, con 10. 10 euros es el precio material bastante, creo yo, pero bueno, siempre estamos igual, ¿no? Que programamos un juego de mesa, ostras, qué caro es, pero las horas y las horas y las horas y las horas que se han pasado llevándolo, creándolo, no solo se valora al peso, ¿no? A ver, este veo tiene 200 páginas, se ha hecho en tanto, pero bueno, en fin, eso es no, una. Y luego, no, no, lo que quería decir, no, aparte de esta reflexión, es que el digital tiene todavía el 21% de IVA, con lo cual, a todo lo que veáis, reducirle el 21% de IVA, que en papel pues tiene un 8% o una así. La gente está hablando de. Veo, veo que la gente le está contestando tarifas planas. Tarifas planas, Spotify, que es la tarifa plana de la música, que entonces, guste, que guay. Yo contribuyo con la industria musical pagando cada mes. Bueno, pagando, los que pagan, ¿no? Que mucha gente no paga y tiene la de esto. ¿Sabéis la basura que le llega a los músicos? Esto, a ver la basurilla que llegaría a los autores de cómic con, un, con una tarifa plana de, de cómic, ¿no? Pero métodos de estudiarlo, ¿no? Todos son famosos, ¿no? En la foto aquí del señor este luchador, del Turner, mira, veo que mañana al ah, domingo, vale. Entonces, mañana no sé si llegaría a tiempo de que, lo, de que lleguéis a tiempo, pero pues una sensación sobre. Anime, cintativo HS y demás. Bueno, el Animal Crossing. ¿no? Animal Crossing ha traído una alegría, una alegría al mundo, estos tiempos de oscuros que, que yo no juego. Yo no sé si me gustaría, pero la verdad que me alegro un montón de que a tanta peña le, le muero un tanto. Y que se lo pase tan guay con esto, ¿no? Interactúan entre ellos cambiándose, yo que sé, diseños, o peras, o manzana, o no sé qué. A ver, ¿qué es esto? <laughs> el cura este que dio la, la charla ahí en el Tejado, ¿no? La gente, la gente... La gente es maravillosa. Y hoy este hombre... Y <laughs> montajes, pero con el Assassin's Creed. Bueno, actividades chulas del... Actividades de Spider-Man por aquí. Menos mal que no monetizas las movidas, ¿no? Ah, esto con comenzado otra vez. Vamos a a el pause. Un no, curso online de lectura, madre y manga. La Casa Asia. Pues ya sabéis, lo miráis si os interesa. ¿Qué más tenemos por aquí? tío con sus cosas. La gente comentando las películas, comentando recomendaciones y demás. Mira, una partida online ahora mismo. Ups. No, ahora mismo no, ya hace rato. Se me ha ido con una reunión y cosas de mi hijo una cosa que me mola es que virtualmente he descubierto tener algún programa como el zoom o el patreon que no conocía antes el patreon no perdón el discord porque mi hijo lo está usando para hablar con sus compañeros de clase no y joder, qué bien que les haya tocado esta época a ellos o sea esta cosa de la del coronavirus haya caído ahora cuando pueden jugar con todos ellos están ahí con el Minecraft con todas sus cosas y su servidor con niños juntos y hablando y además es, es muy interesante dicen no es que las redes sociales no sé qué y tal. pues yo veo chavales que, que no hablan en clase y que ahí están ahí dándole y son mucho más activos y y, y, y hablan más y me parece la verdad que, que la gente está muy equivocada con algunas cosas y que está muy guay mira lo que decía antes el Samu mira puedes mira antes os decía de cómo cómo de esto es ven que te lo explico con dibujos. Podéis entrar en Lecto, en lecto con el pago social y, o, o darle algo. Y aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Ven que te lo explico con dibujos. La verdad que dando caña por aquí y para allá. Y es un, yo lo empezó como un desahogo de él de él explicando lo que le pasa pasaba la cabeza. Pero al final se ha convertido en algo chulo. Aquí tiene Espinosa los dibujitos. La que esto te da para estar aquí rato y rato comentando la jugada ¿no? pero me parecía que podía ser interesante pues que eh, pues, sé eh, puedes comentar y preguntas y esto que vaya que vaya mudando ¿no? y aquí espacio reticulado que también cada día es una gente un cara muy majo vale que lo hacen a ah, mañana a las 10. bueno pero pues, vaya será en directo pero lo que ha hecho esta gente es que cada día juega una partida de un juego lo ha grabado lo ha subido pues para entretener a la gente que que, que vemos su canal o que la gente que lo ve la gente y luego en, la estrenan en el directillo este falso de, de YouTube, ¿no? que ponen el vídeo y, 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 y va viendo los comentarios ahí y puedes comentar, y se hace ahí como ahí sé, la gente habla entre ellos y, y van comentando la jugada y me, va, me ha sido un, un detallazo pues que cada día se molesta subir una partida para entretener a la gente que les sigue. Me parece muy guay, y mañana lo que lo van a hacer en directo, ¿no? que nos animaban y tal igual, y pues lo van a hacer así mañana en directo, muy bien, mañana hacer el blog. ellos hacen el blog cada domingo Haciendo sus, sus cosas y tal. Hablando de la semana. Casi siempre. Que no fallaba sin ninguna cita. Llevan mil. No. Mil no. Llevan 106. Que son un montón. Y ahí cada domingo dándole que te pego. Y mañana pues van, directo esas cosas. Aquí tenemos a Diego. Diego Castellón White Comic. Que no es esto. Pero mira. Lo voy a buscar. Para que si lo queráis. Echarle un vistazo. Él está muy ilusionado por aquí. Por redes. Rollo Pandemia. Mira. Rollo pandemia.es. Rollo Pandemia. Rollopandemia.es, vale. Aquí lo tenéis. Entrad, comentad, leer, esta última página. Esto esto va al revés. Bueno, como las webs, ¿no? Aquí, pop, creo que aquí va a ser la primera, ¿no? O va a ser la anterior. Vosotros sois más listos que yo. Le dais y ¿sí? es la página Bueno Entrad aquí, lo buscáis, lo miráis, ¿eh? Rollopandemia.es. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno se su cuenta. Y nada, vamos a seguir mirando. Mira, estamos viendo cositas, ¿no? Que que a lo mejor no conocíais, o a lo mejor sí. La han destrasado, sino, sino de las suyas. Tín, 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 tín. Ha desagrado, viendo breves antiguas, porque la verdad, que ver las nuevas. Juan subiendo partidos de la Real Sociedad del año 96-97. ¿Eh? Un gran año, aquí salió Manticore. Aquí Álvaro dibujando al señor, este, el tigre. Se ha hecho famoso, que no he visto por ahí. Otro vídeo, atención, un hombre contra un pato. Esto siempre está gracioso. El otro vídeo del cura también era de hermano González. La verdad que ser que... Llevamos dos chorradas como pianos. Mira, el Nemesis es un juegazo que os lo recomiendo. Tengo un vídeo en el canal de del experto sobre él. Puedes buscarlo. ¿Es un experto no? Pero no, no es tan experto. Creo que está en juego cuando todavía estaba en juego, Y es un juego así de alguien que reproduce ahí el rollo de estar ahí encerrado en una nave a oscuras... A 150 pavos, es un juego un poco es caro Lo que pasa es que tiene partidas, partidas A Tutti Plain, hoy un modo campaña Que no una historia avanzando Es bastante interesante ¿Qué más tenemos por aquí? Luchas de libre Ah, bueno, claro, hoy, hoy, hace, hoy hacen Racer Minia Racer Minia que es el evento El 36, el evento este del WWW Que ya me interesa Bastante poco ahora mismo, salvo cuando los cinco luchadores Pero, como, claro, evidentemente Estamos como estamos, lo van a hacer dos guías Dos días sin gente, sin público. El rey mola, pero el rey sin público mmm, es, es un poco. Porque lo que mola muchas veces es la habilidad de los luchadores para meterse al público al bolsillo, de que les abucheen, de que les aplaudan. Entonces pierde bastante forma, ¿eh? aunque ellos tienen super mérito, ¿vale? Pero, pero ver la reacción anima mucho, no es como una película muda, ¿no? Sin, sin la música de fondo, ¿no? Es casi, casi aquí tenemos otra vez estoy poniendo a ah, bueno, esto es un directo de alguien los, los dibujitos bocetos la verdad que, que si os ponéis a mirar aquí en las redes sociales tenéis dibujos y cosas mira aquí en, en poner un mon recomendando a TVO con clase 10 comis, feministas presentes a mujeres en en te en clase .com. aquí lo tenéis lectura recomendada aunque bueno ahora esperad un poquito no que, los, que estén los libros ahí no hay repartidores te juegan en el cuello ahí por vosotros por una cosa que no es necesaria pedirle guantes pedirle comida o algo está ah otra cosa es verdad es cierto el otro día otra cosa de spam el spam el spam aquí a ver vamos a abrir una para no perder esta abrimos a Iria Parece como están entrando en la casa de la gente. Hola, ¿qué tal? vengo a ver aquí la casa. Traigo aquí unos señores. Están viendo mi programa en directo. A ver. A ver. A ver. El otro día, aquí. Mira, Chris que era la otra invitada. Puedes entrar en su web también, ¿eh? CGR Represa. Tenía el web Muy chulo. Entrad ahí, va a en el Twitter, lo seguís. Y luego mira el cómic, ¿vale? Y hicimos. Un podcast sobre webcomics de ayer y de hoy, que yo no soy un experto. Yo pasaba, yo hice mis webcomics y he estado mirando mucho tiempo, pero me, como me doy cuenta últimamente que me pasan muchas cosas, yo estoy paseando por ahí, eh, he mirado, pero muy dispersamente no he estado, no he estado involucrado, no he conocido a gente, no, no me he metido mucho en la cena, ¿no? Y bueno, aquí lo tenéis, un podcast, el 37 Ya que hacía de Peligro, que en poco tiempo había un montón de cosas, y ahí estuvimos Iria, Iván Galeano, Pedro Monge, y. Cris Chris y yo y hablando de webcomics y demás me olvidé de un montón eh podía recomendar un montón que no recomendé en aquel momento aunque bueno ya sabro otros lo hablaron en el comentaron ¿no? como los webcomics de Felipe F H Navar Navarro buscarlo y bueno los comic de Ares que hacían en aquel momento de su pareja antes de su la pareja de estos que son cien tiras es lo que hizo, bueno hay mil cosas no sé si está disponible realmente ahora mismo pero pero yo me acuerdo que creo, creo que no la mencioné ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a estar un ratito más, tampoco voy a estar aquí dos horas. Me voy a tocar bajar al, al perrete a, a hacer sus cosas. A que la gente no. Yo quiero un perro, por favor, alquilen un perro. Quiero un perro, por favor, para bajar a la calle. La verdad que yo, mmm, pobrecillo, me, me quedaría en casa, ¿eh? Me quedaría en casa porque cada vez que bajas a la calle y la gente aparcada, solitario, como debe ser, ¿eh? Pero, pero es una experiencia que, uff. Prefiero quedarme en casa, ¿verdad? ¿Eh? Prefiero quedarme en casa y no bajar en ningún momento. Va a tener suerte que tengo una terracita y puedo ahí, ahí mirarlo. Aquí sobre las máscaras, ¿no? Una vileda. Haciendo una máscara con una vileda. Mira, vamos a ver, vamos a, a ver esto. Yo no sé si esto es muy válido, pero. Si alguien no quiere probar en casa. Pues claro. No todo el mundo tiene una grabadora de esas en casa tampoco. que no, ya lo dejo entero para que lo Con la carpetilla. Ah, bueno, con una carpetilla. Ah, bueno, esto es buena idea. Lo que pasa es que esto no protege, bueno, pero bueno, al menos si, si toséis muy fuerte, os pues parará vuestros mocos. Luego, todo habrá que lavarlo, esas cosas. Bueno, pues si queréis, lo buscáis por aquí. La gente haciendo el chat. Estoy trabajando, ¿no? Hay gente que trabaja mucho más ahora que, que en su momento. Hostia, ¿verdad que me, me, yo creo no que me estoy yendo del tema cómic, ¿no? Que es lo que. Me seguís por el. Por el tema cómics. A lo mejor esto os importa una mierda que repasemos. Y no sé por qué no por repasar Twitter porque podríamos haber repasado el pop bueno yo creo que ya hemos repasado bastante el tema twitter vamos a mirar un poquito instagram voy a hacer un podcast ahora que me acuerdo por ejemplo, de Disney TV. voy a hacer un, un un podcast en breve vacaciones en Kimiji o Gijimi siempre me lío, siempre me lío. Un, un podcast de Star Wars, otro podcast de Star Wars que hace falta el mundo. El mundo necesita más podcast de Star Wars de 4 o 5 horas. No, este será muy cortito. Pero nos echamos a risa ¿eh? con mi amigo Borja, que es una, anti una, una enciclopedia viviente sobre Star Wars. Yo daré la nota. Yo, 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 yo le conduciré un poco para que no esté hablando todo el rato de él, pero vamos, que el que sabe y el que controla se ¿no? Y haremos un especial en breve, ¿eh? en breve y lo subiremos por aquí. Más 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 vídeos de a la turra. Y mira, aquí, yo creo que aquí esto va a ser más interesante artísticamente. Este dibujo de Jesús. Jesús es un artistazo, eh. Que minuto ya que está acabando en Story War. A ver si podemos ver el dibujo pronto. Premalero de que tenga currillos, cositas. Y nada, aquí veréis. De todo. La gente que sube sus niños. Guilla ahí, que será nuestros cumpleaños. Este cuarenta y dos. Ahora felicitaron cumpleaños a todo el mundo, ¿no? A ver. A ver, vamos a hacer un cumpleaños hombre. con todos vosotros aquí. ¿Dónde se escribe aquí? ¿En web? No estoy muy acostumbrado a escribir en web. ¿Cómo se escribe en web? ¿Cómo se escribe en web? ¿Aquí? Aquí. Muchas felices. felicidades felicidades Y para atrás Ahora me he ido Vale Una bueno, tarta muy chula Va a ir aquí Gente enseñando acá No sé yo, eh Si esto es, va a ser mejor Que el, que el Twitter En el artístico Juan dibujito, albert chiques Chiquis ver ver Qué ganas tengo De ver un cómic O oh, más cosas de Albert ver a ver Con el índice Fedor tenéis También hizo una historia De corte que se llama Gil Juli Bueno, más cosillas sueltas Aquí y allí de verdad que es un artistazo ya hace tiempo trabajando de agencia Pero de verdad que es un, un actriz es un, es un dibujantazo el mejor dibujante que teníamos en clase la clase con él, el gatete de, de Beatriz Yusep, un amigo que últimamente le está dando para hacer animaciones La gente aprovecha estos momentos para, para sacar su faceta artística a Que ir leyendo Wonder Woman es una hija de Víctor y pim pam Julen ahí chulito el dibujo este los peques y Carlos con la Badey que algunos, algunos siguen haciendo las clases virtualmente ¿no? a ver los alumnos pueden aprender muchas cosas ahí Ahora, la verdad que está alucinando que con las nuevas tecnologías se pueda Conan el Aute, me ha dejado el Aute, Casa en paz esto es una cosa curiosa que he visto mmm igual podría hacerlo también que es decirme a esos personajes para hacer una versión y hacer una versión aquí lo que pasa que tengo que dibujar ¿cuántos tengo que dibujar? 400 y pico yokai todavía porque dije que haría un mujer en yokai por cada uno de los los bakers durante la campaña después ya por favor lo siento ya me perdonáis ya os haré en los libros cuando lo toque pero me toca hacer llevo ya ciento y pico y voy a hacer cuatrocientos y pico o sea que en, en instagram podéis ver alguno ya los veréis y aquí tenemos más cositas y bueno creo que eso es todo ¿eh? os voy a dejar ahora un vídeo un vídeo con las redes sociales y demás por si Mira, aquí tenemos los que he hecho hasta ahora, los pues podemos ir viendo así en plan rápido, bueno, rápido no, hay un porrón. y nada, ahora un vídeo en el que las redes sociales, esto lo tenéis en mi perfil, si queréis verlo, en mi perfil de Instagram, arriba en las historias destacadas, pues aquí tenemos a algunos de los yokais que he ido haciendo, en, algunos son auténticos, son auténticos, ya sabéis, de la mitología japonesa y tal, pero ya estoy, empezando a a inventarme yo a casco porro y voy a usar, hacer versiones de, de clásicos, ¿no? De clásicos o de mangas, por ejemplo, aquí tenemos a, a Kitaro, un, un Kitaro, ¿vale? Y voy a hacer personajes, pues, de mangas clásicos o, o de animación, ¿no? Me he hecho también por aquí, a ver si lo, este creo que sí que se verá. Bien, eh, ahora este, Komasan, que es un, uno de los yokais de de yokai watch que precisamente eh, remite como san remite a, esto, a estos dos estos dos eh, shishi el shishi y el coma que se tiene la boca abierta y el shishi que tiene la boca cerrada que son unos, los perros estos los perros guardianes no Pe Pedro, perro leones leones perros guardianes ¿no? que hay en las entradas de los templos vale he puesto muchas fotos por ahí y ah bueno ya sabéis lo del viaje a Japón y demás, porque gané el premio y tal, en mi YouTube, en mi canal de YouTube tenéis vídeos explicando el principio del viaje. Ya me queda subir el de cómo fue el día de ceremonia, que fue un día muy guay. Pues nada, me despido, a ver qué tal este experimento. Espero que os guste, si queréis más, pues ya sabéis, dar al like, no y lo digo en serio, no en plan darle al like y tal, no, no, pero para saberlo, ¿no? Si, si os interesa esto, esto es el barrio que he pensado que podría ser interesante. Y nada, aquí se acaban ya los yokai's, creo que, que hice para esto. Y os dejo con el vídeo con mis redes sociales. Hasta pronto. Y bueno, si queréis encontrarme en mis redes sociales, como siempre, me encontráis en el Twitter, Josep bosquet En YouTube, me podéis encontrar con el uso, Josep bosquet En Instagram, Josep B. Y. Para los que os conozcáis por mi faceta de los juegos de mesa, sepáis que hay un canal del experto que todavía no tiene dirección propia, con lo cual ponéis el experto Japón o el experto juegos de mesa, lo encontraréis que también tengo mi cuenta de Instagram con Busquet Joseph, que es la cuenta para el experto.